Bueno, esta jornada se está realizando en el marco de un trabajo conjunto que estamos haciendo desde la Cámara, la Universidad, la UNAM, a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y un programa de extensión de esa universidad que se llama Infancia sin Etiquetas. Estamos haciendo un trabajo a través de dos proyectos de ley, uno presentado en el 2017 por la doctora Gauto, que es la creación del Colegio de Profesionales de Educación Especial, y uno que en el 2018 lo presenté yo, que es del ejercicio de la profesión. Bueno, en ese marco nosotros estamos haciendo un trabajo de revalorización y de conocimiento de esa profesión hacia el resto de la comunidad, qué hacen, cómo interactúan, y también es un proceso de conocimiento, de debate. Hoy nosotros ya vamos a presentar también esos dos proyectos, se van a dar a conocer acá. Estamos trabajando también en clases en la universidad, donde nosotros a los alumnos del profesorado de educación especial también le presentamos estos dos proyectos, con lo cual, bueno, a través del tiempo se va dando un consenso para que las cosas puedan seguir avanzando. Disertante de hoy, ¿cuán importante es, digamos, para que lo aproveche? Sí, bueno, el disertante de hoy es una eminencia que es argentino y en una época, bueno, se fue extraditado a Brasil y bueno, ahí siguió estudiando y la verdad que de todos los disertantes posibles era el que más interesaba a la universidad que esté presente porque realmente es un referente en la educación especial en contextos de crisis y en todo lo que son indicadores de educación en los niños, de educación temprana, indicadores de atención temprana, eso es lo que a ellos más les interesaba y es por eso que viene esta persona acá, porque bueno, es lo más avanzado que hay en el sector. Recién hablábamos con la profesora Silva y analizaba, ¿no?, lo importante que es el contexto en la infancia. ¿Cuánto influye en la educación especial este contexto? Claro, ellos justamente eso es lo que hablan de que lo más importante en este momento y lo más avanzado es la detección temprana. Cuanto más temprano se detecten todos los posibles problemas educativos, de educación especial y en la discapacidad, más rápido y mejor se puede actuar. Y esos indicadores son los que ellos hoy van a aprender las nuevas técnicas de detección.